Este año, las cosas serán muy distintas. El misterio, el terror, el peligro, serán la mayonesa de esta ensalada de caos y destrucción. Te verás envuelto en esta aventura de psicodelia mortal. Baños de sangre, pólvora, traumas psicológicos. Una película para toda la familia. De los directores de Colapso 3, La venganza de la danza danzante. Su dojo fue destruido. Su maestro fue homicidiado. Su esposa fue golpeada. Su perro secuestrado. Su casa embargada. Su maestro homicidiado. Ah, ya lo dije. Nadie podrá detener su indetenible y impetuosa venganza. Una infraproducción argentina-uruguaya. Red Iron, 1500 Fahrenheit. Señor Jorge Ortega, ¿es cierto que la Unión Económica Europea y el Ejército de Salvación contribuyeron con fondos económicos para la producción de esta película? Sí, por supuesto. Es más, el recaudado en la primera función se llevó a pagar la deuda externa de Grecia. Y un porcentaje quedó para contribuir a pagar la deuda externa que tiene Argentina a Estados Unidos. Fue verdaderamente impresionante, algo masivo, el público estalló, los cines estallaban, gente haciendo cola, gente quedaron afuera, 3 cuadras esperando a poder entrar, 3 cuadras esperando a pagar, a comer esos ricos pochoclos y tomar esas hermosas gaseosas y ver nuestra tremenda película, bella y hermosa. ¿Es cierto que utilizaron químicos especiales para la realización de los pochoclos y de la gaseosa de esa primera función? Sí, es verdad, se han utilizado químicos verdaderamente, es importante, y es por eso que los pochoclos verdaderamente parecían algo caro, raro, tonto, pero no, se han cobrado extremadamente caros porque es algo único, impresionante, que es más, es la primera vez que se ha comido algo así, ya que era para poder concentrarse y ver algo tan importante se necesita algo importante que lo acompañe, y por eso salían tan caros las cosas. Muy bueno, de verdad. Una película, y es más, es para toda la familia. Para toda la familia, que lo disfruten, espero. Salió en 3D también, está en 3D, y estaría muy bueno que la vean en 3D. ¿Es cierto que están investigando acerca del 4D y lo piensan utilizar en esta película? Sí, es verdad, están investigando el 4D y están pensando utilizarlo. Es algo que va a salir en esta y esperan que sea solamente en esta y sea esta, a partir de esta nazca un boom. El director piensa de que a partir de esta nazca un boom y en adelante empieza a salir que sea la moda del D4. Muy bueno, de verdad, y yo pienso que esta película, si no la vieron, véanla, va a conmover a toda la familia. Llanto, emoción, risa, alegría, acción, sangre, destrucción. Fuego, agua, sexo, cosas, para toda la familia, porque como puede verlo un niñito, también se le tiene que tapar los ojos para que pueda ver un mayor la parte de esas prohibidas. Por eso es para toda la familia, pero altamente recomendada. Bueno, Miguel, contanos acerca de tu personaje. Mi personaje, en realidad, es una persona completamente normal. En sí, el director y el guionista querían que la gente se sienta identificada con él, que los jóvenes se sientan identificados con él. Es normal. Es un joven que después de sufrir el asesinato de toda su familia, en manos de las triadas chinas y los yakuza japoneses, termina estudiando las artes marciales más letales del mundo en un templo en el Tíbet. Le enseña estas artes marciales, las cuales estudia durante aproximadamente 6 meses y llega a un estado zen. Pero renuncia a todo esto para terminar trabajando en el departamento de policía de Nueva York. Estando él trabajando ahí,
termina, digamos, infiltrado en una organización que termina matando, homicidando a su maestro, golpeando a su esposa, embargándole la casa, matando a su perro y degollando sus gallinas, ¿no? Sí. Deberían verlo y leer el libro, la novela es muy buena. Pero no, es un personaje normal, es una película para toda la familia. Señor Reina, señor Reina, señor Reina, señor Reina. ¿Sí? ¿Cómo afectó la muerte de mi compañero Gustavo Richard Fernández? Fue algo bastante complicado. No paraba de gritar, de quejarse, uno no se podía concentrar en ese ambiente. Estaba rodeado todo el tiempo de enfermeras hermosas y a mí me mandaban una vieja gorda para el catering, era increíble. El tipo no paraba de gritar, no dejaba concentrar mientras actuábamos, mientras filmábamos. Una basura. No sé qué se podía quejar tanto, se hizo 50% de la película sentada en una silla de ruedas mientras nosotros teníamos que estar parados todo el tiempo. Tuvo que detener 3 veces el set. Un infarto, puedes creer que tuvo. No tuvo ni la consideración de tenerlo en otro momento, de retrasarlo para que pudiéramos seguir tratando. Algo muy complicado, ¿no? Es increíble ese hombre. Cada vez que se equivocaba la letra, decía que era porque estaba vomitando sangre y eso. Realmente no se podía trabajar. No sé cómo lo pusieron en el set sabiendo que no tenía seguro o nada. Encima es hemofílico. ¿Miguel? Sí. ¿Cómo era su relación con el miembro del staff accidentado Gustavo Richardson? ¿Es cierto que había muchas peleas entre ustedes y el resto del staff? Mucha relación no teníamos. Yo por lo regular intentaba alejarme, él tenía muchas estupideces en la cabeza. Por ejemplo, se quejó un día porque le habían agarrado tres infartos simultáneos, ¿entendés? ¿A quién no le agarró 3 infartos simultáneos, ¿entendés? Nos jodió todo, toda la filmación. Nos jodió todo, ¿me entendés? Y a mí esa clase de cosas no. Por eso también Samuel Jackson no quiso tomar mi papel, porque se conocían, ya habían trabajado en una película, creo que esa de las víboras ahí en el avión. Sí. Creo que eran toros en un barco igual. Toros en un barco. Toros en un barco. Ahí va, algo de eso. Y bueno, y con respecto a la muerte no sé bien nada, porque en sí le pasaban cosas todos los días. Le pasaban, no sé, tenía una maldición encima, no sé. Dice que los policías todavía no habían resuelto el caso. No podría decir. Igual lo odiaba. Personalmente lo odiaba. Lo detesto. Lo sigo detestando. Escupiría sobre su tumba. Defecaría sobre ella. Una lástima que no haya tenido tumba sobre la cual defecarle. Exactamente. Bueno, es lo único que puedo decir de esa persona. ¿Vos qué te pensás, que yo soy estúpido? ¿Que no sé que te robaste vos los 10 kilos de cocaína? Era marihuana. El director lo dijo. Jorge, no entiendo, digo la verdad. No entiendo cómo puedes ser tan estúpido. ¿Cuál fue el motivo? ¿Me traicionaste? ¿Eso? ¿Tú estás la mitad de yo traicionarte? ¿Yo traicionarte? Yo no lo hice. Vos sabés que no lo hice. Vos sabés que no lo agarré. No. ¿Y dónde carajo sacaste para comprarte cigarro cuando nunca en tu vida estuviste para comprarte un paquete? Trabajo. Jorge, seamos sinceros. Necesito que las destruyan, que no quede ninguno. ¡Tontos! Que las destruyan, que no quede ninguno. ¡Tontos!
Miguel, ¿es cierto que tuvo algunos problemas con el actor que protagoniza al villano de esta película, Benjamín Aníbal Reina, referente a su convivencia personal en el set? No, yo creo que es uno de los... A mí me pareció excelente trabajar personalmente, ¿no? Trabajar con él porque es un actor muy, una muy conocido, y otra, para mí es un placer trabajar con uno, con este actor que ha ganado 6 Oscars el año pasado, ¿entendés? Con la película esa que hizo acerca de la garza danzante, esa película, 6 Oscars, ¿no? Y para mí fue un placer. Es despreciable. No hay ninguna manera en que nosotros dos podamos relacionarnos para hacer un buen trabajo, es un hombre muy poco profesional. Un día, es más, me regaló un Oscar, ¿no? Uno de los 6 que ganó. Me dijo que tenía mucho en su casa, entonces me dijo, te regalo esto. No entendí bien por qué hizo esa acción, ¿no? Pero, en fin, me pareció algo muy bonito de su parte. A las 6 de la mañana me levanté, estaba